En este video te voy a mostrar cómo reutilicé un closet que ya teníamos viejito y construimos esta estantería, la convertimos en closet con poco material, poco presupuesto y pues así fue como quedó. Y bueno amigos, pues así teníamos un relajo y pues empezamos a limpiar, a sacar todo lo que teníamos en este espacio para poderlo habilitar. Y bueno, pintamos también lo que fue toda esa pared en color blanco, le dimos dos manos, esperamos a que secara. Y pues aquí les dejo parte de lo que fue el proceso, espero no aburrirlos. Y bueno, yo tenía unas estructuras ya metálicas, entonces lo que hice fue deshacerlas y fabricar estas estanterías, que son unas bases metálicas con unos soportes que van anclados a la pared. Aquí te los estoy dejando para que te des una idea. Y bueno, yo lo estoy anclando a la pared y al piso. Con eso es más que suficiente, ya que van a ser varias y más adelante las voy a unir. Ahorita te vas a dar cuenta cómo. Estoy ocupando una broca 5/16 para meter taquetes plásticos de 5/16. Igual se pueden utilizar taquetes expansivos, pero es más que suficiente con los taquetes plásticos. Aquí ya están instaladas lo que son las 6 bases. Y pues la idea de este proyecto es utilizar Triply OSB, que es este que están viendo aquí. Este Triply y lo corté a la medida. Tuvo 40 centímetros de ancho lo que fueron todas las repisas. Y aquí lo estoy lijando y aplicando un sellador. Que igual les comento, este Triply viene un poco liso, entonces es poco lo que requiere de lijado. Esto que estoy haciendo aquí es un tubo que lo voy a anclar a la misma estructura para poder colgar lo que van a ser los ganchos. Me va a servir como tipo perchero. Aquí lo estoy armando ya adentro y pues ahorita vas a ver cómo lo vamos a anclar. Me estoy ayudando de unas escuadras magnéticas para poderlo sujetar y así voy punteando todas las bases. Igual yo ocupo soldadura 6013, 332 y el tubo que ocupé es Sintro de 3 cuartos y aquí lo estoy detallando con aerosol. Igual estas bases se pudieron haber pintado desde antes para llegar e instalarlo, pero este proyecto es algo que hicimos en un domicilio y pues teníamos el tiempo encima y así me lo pidieron. Entonces retiramos un poco la estructura para poder meter la repisa y bueno, ahí vamos a ir anclando de nuevo y ahorita vamos a proceder a colocar todas las repisas de esta manera para formar una tipo escuadra, una tipo U, que igual este proyecto aún no lo concluimos. Necesitamos colocar unas puertas que más adelante se las voy a mostrar, entonces estén pendientes. Y pues así fue como quedó, ya semi-armado. Y bueno, aquí ya tenemos habilitado lo que es el closet. Es algo relativamente muy sencillo, pero pues la verdad ya necesitábamos este espacio. Y como te podrás dar cuenta, pues teníamos bastantes cosas y pues así fue como quedó. Estén pendientes al siguiente video que le vamos a hacer las puertas a este espacio.